Pues yo pues lo pasé bastante mal. Vivíamos mucho el día a día. Les filles nostres no volien, els meus pares tampoc. La gent té molta por. Estàs decaigut, molt cansat. La sorpresa era generalizada, como diciendo, ¿qué vas a hacer? ¿Te la has pensado bien? ¿Puedes hacer vida normal? Si todo va bien y son compatibles, pues podré tener la vida que yo había tenido antes, libertad. Al principio, cuando me lo propusieron, seguridad, tenía muy claro lo que quería hacer. Contenta, tranquila, vull dir, amb la tranquil·litat de que tot aniria bé i que tot estaria bé i efectivament no va haver cap problema. Lo aceptó de buen grado y se la vio feliz por ese tema. La vida nostra va canviar completament. Bueno, maravilloso porque lo puedo decir a mi mujer. A mi mujer y muy bien, maravillosamente. Que no s'ho pensin ni un minut, que és la cosa més magnífica del món. Poder donar una vida, m'emociona només de pensar-ho. En el meu cas faig una vida normal dintre d'uns límits, per tampoc pots fer el bèstia ni res, però sé de molta gent que fa molt d'esport i fa de tot. La satisfacción con la que uno se siente después de haber hecho una acción de este estilo es como, no sé, de las mejores de mi vida. Gozo y un gran amor. La alegría es inmensa, es que es sangre de mi sangre, entonces es lo mínimo que puedo hacer. Que hay dudas, que hay alegría, que hay mucho amor entre nosotros y que, bueno, que es una de las cosas mejores que puedes hacer, poder ayudar a tu propia familia de esta manera. Yo a cualquier persona que necesite un trasplante de vivo le diría que mucha calma, que no pasa nada, que realmente hay mucha gente dispuesta a dárselo y que la gente que lo da, como en este caso fue mi hijo, pues sigue un proceso súper súper positivo y bueno, exige valentía, exige algo de sacrificio, pero también a ellos al final les ha compensado el camino.